With no fees or minimums and no overdraft fees, banking with Capital One is the easiest decision in the history of decisions. Kind of like choosing Derek Jeter as the pinch hitter for your baseball team. Jeter, you're in. We need a home run. I'll give it a try. I've swung a bat once or twice. That's out of here. Yep, even easier than that. With no fees or minimums and no overdraft fees, is it even a decision? That's banking reimagined. What's in your wallet? Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC. Itatech, el podcast donde explicamos temas relacionados con la tecnología, telecomunicaciones, ciberseguridad y más. ¿Qué es la soportería J-Hook en cableado estructurado? No hay una traducción, creo que así como formal, de esta soportería, pero pues sería como ganchos en J. Soportería en J, podría ser. Básicamente estamos hablando de que sí, se refiere la J a la forma de la letra J, a que pues, estamos soportando el cableado estructurado sin canalización, únicamente colgada de J's, colgada de estos tipos de soportes, donde pues, va como si fuera un tendedero de ropa. Acá lo interesante es que se ve horrible. Este tipo de soportería o de cableado estructurado se ven muy mal, parece de mala calidad, pero nos guste o no, es válido. J-Hook es una forma, o esta soportería en J, es una forma rápida y económica de hacer soportes no continuos, así se llamarían, ¿no? Que no tienen continuidad la soportería, sino que son ganchos montados a cada ciertos metros, ¿no? A simple vista, les digo, se ve muy mal, o en nuestra opinión es algo que no nos gusta. Se ve como una manera de economizar y ahorrar, pero para bien o para mal, está considerado dentro del estándar TIA 569-D 9.8. Antes de elegir una instalación con J-Hook, con ganchos J, hay que considerar lo siguiente. El espaciado entre cada gancho J y la distancia a la que cuelgan los cables debe de ser a distancias menores de 1.5 metros. Y no debe de colgar a más de 30 centímetros en relación al inicio del gancho. O sea, ese colgado que va a tener el cable, como no va a estar soportado en todo el tramo continuo, va a colgar. Ese colgado no debería ser superior a 30 centímetros. En el blog asociado a este audio van a encontrar el vínculo en la descripción de este audio. Ahí tenemos unas imágenes que resultan muy claras. Les recomiendo mucho vayan a verlas. Y bueno, otro tema acá relevante que hay que saber de este tipo de instalación de cable es que en el estándar 568-C 5.3.1 se establece que la máxima tensión para jalar el cable debe ser menor a 110 newtons o 25 libras durante la instalación. En este tipo de instalación se requiere especial cuidado, pues el cable se puede colgar y desgarrarse al momento de jalarlo. Si el cable se colgó mucho y de pronto lo jalan, puede ser que ocasione algún desgarre, ¿no? O una sobretensión. Para esto también se recomienda que si vas a poner J-Hook, que si vas a poner ganchos de este tipo, las orillas estén pulidas, que las orillas de este gancho estén pulidas, estén redondeadas para que no vaya a haber ahí jalado, que no se vaya a dañar el forro, la chaqueta del cable, ¿no? Hay que cuidar también la capacidad del gancho J o del J-Hook. Se debe considerar un 40% de capacidad del gancho para dar margen nuevos servicios en el futuro. También ahí van a ver una imagen en el blog muy descriptiva de a qué se refiere con un 40% de capacidad del gancho. La torsión del cable va a correr un riesgo importante al momento de esta instalación, porque si no se tiene cuidado, el cable se cuelga, se cae por su propio peso y esa torsión mecánica, ese estrés que va a tener, puede ser muy significativo. Entonces hay que tener cuidado de que no se nos vaya el cable, de que no se hunda dentro de esas separaciones, ¿no?
es algo que requiere mucho, mucho cuidado. De hecho, es muy probable que la forma correcta de hacerlo sea con los mazos de cable ya peinados y sujetados con velcro. ¿Cuáles serían unas malas prácticas en el uso de J-hook? En el blog van a ver también unas imágenes de algo que ya es una mala práctica, porque en las imágenes se ve como el cable, después de un soporte J, el cable cuelga y esa torsión ya no va a ser certificable, ya no va a ser válida. Este tipo también de canalización o de soportería, pues se presta para hacer malos trabajos. Entonces hay que tener cuidado si en tu empresa van a instalar este tipo, vas a contratar una empresa que instale este tipo de soportería, vigila mucho el trabajo porque se presta para que hagan cosas, para que lo hagan mal, ¿no? Para que de pronto algunos cables los manden por fuera del gancho y empiecen a hacer ahí unas malas prácticas, ¿no? En las fotografías van a ver a qué nos referimos con esto. Y bueno, vamos a hacer unas conclusiones porque si bien es esto aceptado por el estándar, sí puede haber casos en los que esta soportería sea válida. No se trata nada más de decir que esto es feo, horrible y que tiene muchos riesgos. Hay ocasiones en las que este tipo de soportería puede ser la única opción. Es posible que algunos escenarios sean muy difíciles para hacer cableado estructurado. Por ejemplo, en espacios muy reducidos donde poner canalización o tubería sea demasiado complicado. Ahí se puede usar este tipo de soportería y pues va a ser válida y está contemplada en el estándar. Lo que sí creemos es que el uso de los J-hooks o de estos ganchos en forma de J debe de ser una última opción. Porque aunque esté bien diseñado y esté permitido por la norma, es inevitable que se genere torsión en el cable, ya sea al momento de instalar o cometer un error, o por el paso de los años que el material vaya cediendo de a poco y la curva que cuelga se haga más pronunciada. En este caso es muy fácil que después de una instalación con soportería J-hook, tú conectes un escáner certificador y vaya a salir positivo, que pasó las pruebas. Lo que puede suceder es que con el paso de los años, al hacer nuevamente la prueba, ya no cumpla con lo mismo de su instalación original. Por lo mismo, porque el material va cediendo, ¿no?, con el paso del tiempo. Y finalmente, el mayor riesgo que vemos es en el proceso de instalación, que a pesar de que pueda ser más sencillo, de alguna manera es trabajar con riesgo, ¿no?, de que el cable en algún punto, el peso te venza y se te caiga el cable, y en ese proceso de caída se doble, se maltrate, o que, por ejemplo, el instalador se tome esta rapidez y sencillez de la instalación, en realidad, la tome a favor y abuse de ello realizando malas prácticas, ¿no?, como las de las imágenes que les comentaba que están en el blog. Entonces, si consideramos que el éxito de un cableado estructurado para una red de voz y datos se basa en un 80% en la canalización, o sea, realmente la fortaleza de un cableado estructurado es la canalización, la soportería, pues el mundo ideal es que mejor garanticemos en lo posible un trayecto con soporte continuo, con soporte distribuido a lo largo del cable. Con la técnica de soportería J-hook vamos a estar jugando siempre en los límites de lo permitido. Itatech. Recuerda seguirnos en redes y consultar nuestros blogs, donde podrás mantenerte actualizado. Renueva tu estilo de otoño en JCPenney. Descubre grandes ofertas en modelos versátiles que puedes combinar con piezas tuyas, como un blazer y pantalón de pierna ancha Worthington con tu blusa favorita, o un suavecito suéter St. John's Bay con tu camiseta preferida. Y combina una chaqueta Stafford con uno de los clásicos en tu closet. Con un par de piezas versátiles, puedes crear múltiples looks únicos y extraordinarios. Eleva tu estilo de otoño y ahorra. JCPenney. Vale la pena.